Noticiero Venevisión, en la figura de sus periodistas Sol Vargas, Carla Salcedo, Margarita Oropesa y Elia Angélica González, recibió la más alta condecoración que otorga la Sociedad de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado Vargas, Nuestra Señora de los Dolores. En un acto cargado de especial significación por la presencia de damas que han dedicado su vida a enaltecer el gentilicio del litoral central, nuestra gerente de información, Sol Vargas, recibió la medalla de la Orden Especial Nuestra Señora de los Dolores, mientras que la presea en su primera clase les fue otorgada a Carla Salcedo Flores, a Margarita Oropesa, conductora de la Semana Venevisión, y a la Angélica González, ancla del programa matutino Primer Contacto. Años para mí han sido bastante victoriosos, ya que asumí una sociedad hace hoy 10 años. La Sociedad Nuestra Señora de los Dolores, más que todo, es una sociedad que ha ido avanzando en pral del desarrollo del Estado, que es una orden de las más antiguas que tiene nuestro Estado. Esta fue una cita muy emotiva porque al recibir este reconocimiento resaltamos la vocación de servicio que tienen estas damas que son patrimonio viviente del Estado Vargas, que suman más de 300 años de vida y trabajo y nos han barnizado con su experiencia enalteciendo el valor de la mujer venezolana. Un premio religioso, un premio que se hace por votación popular, que obviamente nos compromete a todos aún más a hacer este periodismo justo, balanceado, que hacemos desde Noticiero Venevisión. Estamos muy agradecidos con el pueblo del Estado Vargas por tan importante reconocimiento. Esta sociedad somete a la opinión de la población costera la elección de los condecorados, por lo que cada premio es resultado de la votación popular, colocando a Noticiero Venevisión entre los programas informativos más destacados por su visión de integridad y compromiso del país.